Bien, muchas gracias, Riquelme, por este encuentro. Sí, mira, en los próximos días vamos a tener las elecciones, el día 13 de octubre de este año, específicamente 2021. Con relación a quiénes pueden votar o quiénes pueden optar por un cargo, todos los maestros que son miembros de la ADP, que cotizan en la ADP y que se desempeñan en la función docente. No los administrativos, no los monitores, ni siquiera aquellos maestros que, aunque todavía son docentes, ya están desempeñando otras funciones, como es el caso de técnicos distritales. Los técnicos distritales, los directores de distrito, no pueden, porque de hecho ya no pertenecen a nuestro gremio, no pueden optar por un cargo ni tampoco pueden votar. Son elecciones normales como todas las que se dan en nuestro país. En el caso de los sindicatos o de los gremios, son similares a la del colegio médico, el colegio de abogados, las enfermeras, entre otros. Son elecciones que se llevan a cabo cada 3 años, donde allí van y votan por una corriente en particular o por un candidato en particular que represente esa corriente, todos los maestros que se sientan identificados con esa corriente o con esa persona. Las elecciones se hacen a nivel municipal, regional y nacional, ¿o solamente es municipal y regional? Mira, según el estatuto, no hay organismos regionales, sino nacionales y municipales. En el caso del ADP se llaman organismos de las seccionales y organismo nacional, Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo de las seccionales. Las votaciones se llevan a cabo el mismo día. Son dos boletas diferentes, una boleta municipal, la que contiene todas las corrientes que presenten plancha para esas elecciones municipales, y una boleta nacional que contiene así también todas las corrientes que presenten plancha para esas elecciones nacionales. Usted vuelve a aspirar una vez más. ¿Qué tiempo tiene en la presidencia de la ADP en nuestro municipio de Constanza? Bien, tenemos 2 períodos en la presidencia, ya vamos para 6 años, vamos a cumplir 6 años ahora. Realmente no estábamos en esos planes, los maestros no han puesto en eso. Los maestros entienden que sí, que el trabajo se ha hecho y entienden que somos quienes identifican a la clase magisterial en asuntos sindicales aquí en Constanza. Y por esa razón nosotros hemos optado por presentar una plancha para las elecciones de ahora de octubre.